Muy buenas, chavales. Diluvio universal, huracanado. Aquí en Asturias, no sé ni cómo estoy transmitiendo hoy. Auténtico caos para llegar aquí. Gorras volando, paraguas volando. Hemos visto de todo en las aceras hoy. Se uníamos para el cole. Madre del amor hermoso. Hacía tiempo que no había una tormenta así. Yo creo que estábamos poco acostumbrados. Deciros bastantes cosas. Gran Hermano VIP ha subido a un 13,8, que está muy bien. Deciros, o sea, está muy bien de datos, no es que nos guste. Masterchef sigue líder con casi un 17. Cuidado con la serie 4 estrellas, la 1 que está arrasando últimamente, ayer un 10 y hoy un 9,8. El novato no llega ni al 9%, se estrella en la programación de Antena 3. En la tarde Sonsoles gana, me he informado bien porque es un programa que yo no veo, que Sonsoles ha sacado en sus 2 horas un 11%, ¿no? 11,5%, pero es que durante 2 horas no emite publicidad. Y ahí lo grave. O sea, 2 horas sin emitir publicidad. Si llega a meter una pausa, baja, vamos, completamente. Para Antena 3 eso tiene que ser unas pérdidas millonarias. Andrés se quita un 10,5 con publicidad, creo que cabe, es rentable. Y qué más, qué más. Las novelas, un 9% la moderna, casi un 13, un 12,9 la promesa. El cazador se ha disparado con récord del año, con el estreno de Orestes, que no me sale el nombre. Y luego en los demás programas, la audiencia habitual, ¿no? Y lo demás de Telecinco también, datos habituales, el resto de la programación. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Cómo veis los datos? Comentad, opinad, suscribirse. Yo a ver si salgo de aquí, que hay un atasco. Chao.